Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro episodio de Soma. Bueno, primero que todo, como siempre, agradeceros que estéis al otro lado del monitor dispuestos a pasar un buen rato aquí en Tau. Perdón, estamos... recordáis ya que cogimos el arca para llevarlo a Fi. Pero he retrocedido un poquillo porque me olvidé de algo muy importante. Editando me di cuenta de que, ¿sabéis aquellos paneles para desbloquear puertas? Desbloqueamos la enfermería, pero no desbloqueamos aquella de ahí, que es crucial. Entonces, nada, el arca lo tengo abajo a punto de instalar. Solo hace falta cogerlo con el gancho y igualar la presión. Así que, creo que se hacía desde aquí. Tengo curiosidad, tío. Me dejé esto. ¡Ah! ¿Y qué código es, tío? Hostia, vaya puta... Vaya puto fraude, tío. ¿Qué cojones, tío? 2768. Hostia, pues lo he hecho de potra, ¿eh? Os lo juro por mi madre, tío. Hostia, pero esto está muy dejado a la suerte, ¿eh? No sé qué debe haber aquí, pero... un logro me lo saco fijo. La oficina de Johan Ross, el hombre ese que murió. Uf, mates, muchas mates, física. Mucha física. Mucha física. Sí. Física, físico-química y de todo aquí. Prototipo. Esto es un plano de... parece ser de la... de lo que es el gel. Sí. Más fórmulas. No hay nada más, tío. ¡Anda! ¡Mira! ¡Ja! ¡Hostia, qué chulo, tío! Ese era Johan Ross. ¿Versión miniatura o es que...? ¿Qué es eso? A ver, vamos a leer eso. Eso es lo importante. 13 del 9 del 2103. Esperaba ver Omicron hoy. La evacuación solicitada por la gente de Zeta ha sido un regalo. Una excusa para salir de Alpha y abandonar el Bau. Cuando la tormenta se ha despejado, ha aparecido una avalancha de monstruos que nos había facilitado el Bau. Hemos sufrido una emboscada y nos hemos visto obligados a retirarnos a Tau. Glaser, Kofsky y Koetze... y yo hemos sobrevivido. Oakler está en la enfermería, pero no pinta nada bien. Sara. Recordáis Sara, ¿no? La única humano que encontramos aquí. 19 del 11 del 2103. Coche ha echado a correr para ir a la observación en busca de cualquier cosa que pudiera parecer comida. Salir es muy peligroso. Es como ir a comprar tabaco en medio de un huracán. Ha vuelto con unas migajas. Todos sabíamos que estaba vacío. Creo que quería tener la posibilidad de morirse y la responsabilidad de matarse ella misma. Buah, desagradable, tío. 25 del 12. Ha aparecido gente de la meseta. Era un grupo de ingenieros de Zeta que nos han dicho que querían utilizar un cañón espacial Omega para lanzar una cosa llamada Arca. Se trata de un mundo artificial con escaneados cerebrales de gente que trabajaban en Pythons 2. La idea es absurda y tierna a la vez. Todos hemos aceptado participar en el escaneado para poder formar parte de esta vida después de la vida, tío. 26 del 12. Algunos de los ingenieros han regresado a Fi. Han regresado de Fi. Al parecer han pospuesto el lanzamiento de Arca. Estaban de un humor de perros y era imposible sacarles la respuesta en claro, excepto por un asunto muy importante. Todos querían quedarse en Tau para resolver este tema del Arca, pero habían planificado que el escalador los recogería mañana. Alguien tendría que coger ese escalador para alertar a Omicron de lo que estaba pasando. Por suerte, Glaser, hemos podido encargarnos de esa misión. Por fin podré advertir a Dal y a Saran de la situación crítica del centro Alpha. Y tan crítica. Vamos a mirar esto. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Post-impacto. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, 12 de enero. The WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going.
but it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. Hostia, el WoW, esa inteligencia es brutal, tío. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. Cierto. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this. Se lo está comiendo todo, tío. I assume it is intentional. Se lo comió todo, tío, el WoW. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. Y tanto. Terminación. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? ¿Hasta dónde? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? No lo sé. We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. La tecnología os superó, amigos. La tecnología os superó. Pero vamos. Eso parece una gráfica de algo. No sé del qué exactamente. No lo sé. VoW Code. Alpha. Omega. Tau. Phi. A95 worker. Esto es el VoW. Sí, tiene toda la pinta. Eso ya lo vimos en un dibujo, creo. Era un dibujo de una bola con... Sí, es eso, tío, seguro. Mira, tío. Aquí se empezó a abrir eso. Exacto. Asumió el control, tío, de todo esto. Mirad, tío, las ramificaciones esas que hace, tío, por las paredes. Interesante, muy interesante, tío. Sí, lo hemos visto. Aquí no parece que haya nada más, ¿eh? Todos tienen este muñeco del Buda, tío, no entiendo. ¿Esto no se puede leer? No, esto no se puede hacer nada. Bueno, pues anda, vámonos. Ahora ya está, ya lo hemos mirado todo. ¿Por dónde era? Por aquí. Aquí, pues te enseñan un poquillo más. O sea, aquí te confirman, ¿no? Lo que ya crees que sabes. Vale, ahora hay que poner esto aquí. Hay que conectar. Hacer esto. Vale. Esto. Esto. Y esto. Y seguimos, gente, con nuestro camino. Seguimos con nuestro camino. Vamos a ir a Phi.
Vamos a ver dónde nos lleva esto. Que esto tiene pinta de ser muy troll, ¿eh? Esta parte. Voy a bajarme esto. Por ahí va, ¿eh? Tío, no me gusta nada esto, tío. Algo va a pasar. ¿Qué cojones? Hostia, hostia, hostia. Rápido, rápido, hostia, ¿cómo corre eso, tío? No sé si llegaremos, ¿eh? ¿Y esto, tío? Hostia. What the hell is wrong with this place? It's nothing to worry about. Just the warden flexing his muscles. El guardián. The warden? You mean Wow? Well, down here he has many names. Warden, the Alpha. Alpha. Like in Sight Alpha? I thought that was made up. Made up. Then someone should really fire Johann Ross. Tell him there's no reason to walk these tunnels no more. O sea, que también se le llamaba Alpha. Buah. This section is gonna collapse. You should try spending some time in the abyss, sweetheart. You know when shit's for real. Catherine, move up. Come with me. Oh, okay. Hey, wait for me. Me parece que no. Careful with the arc. Take it easy. It's not going to. No va que. Bam. Oh. For a moment, I thought it was going to collapse. Y aquí está. El derrumbe. ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo, otra entrada, tío. ¡Que os parió! Madre que os parió, tío, a todos. ¿Dónde coño voy, tío? Por aquí no puedo pasar. Esto está clarísimo. No, no, por aquí olvidaos. Aquí no, no. Tengo que volver para atrás, tío. A que me asusten este bicho o lo que sea, tío. Ah, vale. Qué divertido. Pues ya verás, ¿eh? Joder, qué mala leche tiene esta parte, tío. ¿Qué cojones? Dios, miradlos. No sé si es por aquí, yo creo que sí. No lo tengo muy claro, ¿eh? Sí, sí. Creo que vamos bien. Eso. Centro Alfa. Vale, vale, vale. Me ha quedado claro. El centro Alfa. Buah, chaval. No, no, sube, sube. No puedes más. Fua, chaval. Eso da un mal rollo que te cagas, ¿eh?
Eso ya da mal rollo de verdad, tío. Esto parece una sala de robot de robots. Dice que aquí es donde... Mirad, Bau. Todo esto es Bau, tío. Se lo comió todo, tío. Se lo está comiendo. Dios. ¿Qué cojones voy, tío? No puedo hacer nada. No puedo acceder aquí. Mierda. No, 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 no. Hostia, no puedo moverme. Hostia. Joder, pensaba que me había quedado ahí. Vale, hay que abrir aquí. Dios, qué puto mal rollo, tío. Dios santo, qué puto mal rollo. Esto es la unidad central del Bau, tío. Exacto. Estamos en la maldita unidad central de la inteligencia artificial. De aquí salió toda la mierda esa que estamos viendo, tío. El núcleo. Pues como no sea por aquí. Level 7. Buah, chaval. Fijaos, ¿eh? No sé. Just tell me what you want. ¿Quién coño me habla, tío? How? Enslaved protein sloshing around your suit. Is the use for which the wow will hang itself. What are you talking about? Proteína. As soon as I came to the Omicron, I tried to tell them to make the toxin that would make the wow with them, but they didn't understand. They put it inside a cabinet. It's so infuriating. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the misery we created. And then a girl. She figured it out. She was going to take care of it, but the wow shrieked. So that's where we are. You took the gel from the cabinet and made yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the wow altogether? You. Simon. Now strike at the heart. Lo haré con mucho gusto. Flipa, tío. Buah, vaya sitio, eh. Me cago en la puta, tío. Buah, ya verás. Ahí vemos a un personaje de estos, eh. Sí, sí, te veo, pero paso. ¿Qué hell is that? Eso es lo que hemos visto en los dibujos, tío, en las fotos. Vamos allá. A ver qué pasa, tío. Madre mía. Ya. Yeah.
Please. I did what you wanted. You did good, Simon. But you can't leave. The only way to make sure the WoW stays dead is to destroy the only one who's immune to the new pattern. Don't worry. I'll make it quick. Oh, God! Bueno, tío. Matar al único que es inmune. Buah, chaval. Abre. Dios. 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 Bueno, tío, bueno, lo que viene ahí, chaval. Vamos. Vamos. Luces azules. Luces azules, no me giro. Luces azules. Cúrate, cúrate, ya. Vamos. Luces azules. Vámonos. Vamos. Madre mía, se ha cabreado, pero bien. No miro ni atrás, tío. Vamos. Cojones, tío. No, pero así no puedo ir, tío. Estoy muerto. A las luces, a las luces. A las luces. Vale, vale. Luces. Vale, quédate el bicharraco, tío. Hijo de puta, tío. Vaya puto monstruo, chaval. Rápido. Rápido. Joder, es que no llegas nunca, ¿eh? ¡Vamos! Mierda, tío. Aún sigo vivo, en serio. Chaval, vamos, tío. Vamos. Vamos, tío, vamos por tu vida. Déjame entrar. Vamos, tío, que me pongo muy nervioso. Dale. Por fin estamos en Fi. Madre mía, de Virgen Santa, tío. Ahora más mal no puedo ir, ¿eh? Más mal no puedo ir, tío. Logro desbloqueado tu autopista a las estrellas. Has to be fine, right? Hope the Ark made it here in one piece. Puh, esta es otra. Hostia, me recuerda un mogollón a Tau, tío. ¿Hay un terminal de salud por aquí? No. ¿Para qué? Es que como me aparezca otro bicho, tío, es que no lo cuento, ¿eh? Nah, cerrado. Control room. No creo ya. Esto, loading dock está cerrado. Esto también está cerrado.
necesito hacer algo aquí con el ordenador o... Aquí, aquí. Omnitool. ¡Hombre, Catherine! ¿Cuánto tiempo? It's complicated. I just need to know one thing. Flipate. I'll have both my arms in the ark, right? Yes, of course. Are you okay though? Can you do stuff? Pues hacer cosas, hombre. Let's just get this over with. Did you find the ark? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Vamos, sí, yo sin brazo. Tú sin cuerpo, yo sin brazo. ¿Dónde vamos, tío? Phi está en marcha. Vale, perfecto. Vale, ahora ya podemos ir. Supongo que es Loading Dock. Necesito encontrar un terminal de salud, ¿eh? Más o menos. For some reason they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to Tau. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Fijaos, ¿eh? ¿Es esto? No. No, no es esto. Oh, un terminal de salud. Sí, por favor. Lo necesito. Bueno. This feels like the longest day of my life. Es el día más largo de mi vida, sí, por supuesto. Has it just been one day? Un día. I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. Una amalgama de... What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when we started. ¿Esto qué es? Falta energía aquí. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? La típica pregunta. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Qué hacemos? Vale, vamos a abrir aquí, que esto está blanco. Sangre, ¿eh? Buah. ¿Tú qué, amigo? ¿Amiga? ¿Tú quién eres? No. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, sí. Remember? Lo es. The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We needed to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Que no estamos jugando con... Get away from the Ark! I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Acabó mal el asunto. Stop it! Guys, calm down! Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Flipa, tío. Oh, God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you... Oh. Sí. You mean Catherine? Sí, sí, no, no, sí. Don't worry, it's better this way. Mejor así, hombre. No sé. No sé qué quieres que te diga. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it Hay might que poner not make eso it through aquí. The atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident.
They were just trying to stop you from launching. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. El Ark va right. Aquí dentro. I'll go pick it up. How could they kill me? Catherine. ¿Y dónde está, tío? I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Exacto, tío. Ahora ya no puedes hacer nada. Si te han matado, te han matado, ¿sabes? O no. A ver, tío, ¿dónde coño? ¿Dónde coño debe ser, tío, esto? Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? Vamos a mirar arriba. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one, someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. No, hombre. ¿Qué cosas dices? Un amigo por lástima, joder, nunca había... Do you think the Ark will make it through the atmosphere escuchado... and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power. Estamos aquí y necesitamos ir aquí. We have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets Electroimanes. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before ingression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Y ahí se queda. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Qué guay, tío. A satellite is loaded into a shell. Vale, no, sí, eso ya lo he visto. Transporte por túnel. Carga. Compartimiento de carga de FI. Contenido arca. Requiere descarga manual. No. Actividad del personal. Entrante. Herbert, Pedersen, Lindwald, Chun, Ivanskin, Hill. Tal, tal, tal. Estos son registros. Registro lanzamiento. Semana tal. Tal, 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 tal. Carguero tal, tal, tal. Plataforma orbital. Misión finalizada. Tal. Flipa, tío. Cada semana lo probaban, tío. Vale, esto es la plataforma de lanzamiento. No, pero esto no podré entrar hasta que no tenga el arca, tío. Vale, vamos a revisar esto de nuevo. Estamos aquí. Necesitamos ir al almacén, según veo aquí. Por aquí hemos bajado. Izquierda, derecha y derecha. It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You seriously not gonna tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. Sí, no, ya, pero necesito. What will you do when you get into the Oye, arc? No se callan, What's en serio, tío. Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Es que no puedo pensar, oh. Tío. Watch the clouds roll by. Does that count? I'd say so. No sé cómo hacerlo, tío. Porque me pone que... forma de carga.
yo aquí no puedo hacer nada, tío. Absolutamente nada. ¿Esto? Oye, pues no sé. No tengo ni idea. Ah, la llave inglesa. Con eso lo mataron. ¿Qué coño se me pasa, tío? Joder. Es que claro, es que el sitio además es que no es que sea un puto camino, ¿entendéis? Ay, esto me lo había dejado esta parte. Vale, eso irá allí. Si no me equivoco, irá aquí. Ábrete. Aquí estás. Here it is. We got the arc back. Bien. Good job, Simon. Take it to the assembly space and load the bullet. La bala. Pesa, ¿eh? Vamos, campeón, que casi lo tienes. Casi lo tienes. Y ahora habrá que... ¿Cómo se lanza esto? Vale, tendré que pillar esto y ponerlo aquí. La experiencia habla, gente. Dame esto. Y lo pondremos... aquí. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. ¿Funcionará? Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Lock and load. We'll add to the gun. Mirad, eh. Por aquí. No sé, me da la sensación de que algo va a pasar, tío. No, demasiado fácil, tío. Pero bueno, no. O sea, a ver, fácil no, porque no veas lo que nos ha costado llegar aquí. Dame esto. Now what? Now we just need to get the shell under the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. Huh. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Vale. Ahí vamos. Plataforma de lanzamiento. Buena pregunta, la de Simon. ¿Cómo coño nos metemos en el arca nosotros? Flipad. Flipad, chaval. Aquí está. Oh. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Tomo asiento.
Ya así empezamos, gente. Así empezamos. As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Hombre. Dios santo, tío. ¿Y eso dónde coño va, tío? Ay, vale, claro. Sube. Y eso habrá que ponerlo... ¿Dónde va eso, tío? Eso va ahí dentro, ¿no? A ver, que me aclare yo. ¿Dónde coño va esto, tío? No tengo ni idea, gente. Es que no sé dónde... No lo sé. No tengo ni idea, estoy estancado ahora mismo. Es que no me deja bajarlo, tío. Ah, vale, gracias. Hostia puta, ya me ha costado, chaval. Pues sí, eso ya lo he hecho antes, ¿no? Y no me ha hecho caso, tío. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Vale. Pues venga. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Time, 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth. Uy, 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 uy. ¿Y nosotros qué? 10 seconds. Pua. 9. 8. 7. 6. You gotta be kidding me! 5. 4. Hijos de puta, cómo te hacen sufrir, tío. Hijos de... I'm still here. ¿Por qué? I'm still here. Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark, I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark, you just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did.
Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Hostia, tío, qué hija de puta. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. Fuck this! Fuck! Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied! And I believed in you, and I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Oh yeah, baja humos! Fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Boah. Catherine? Madre mía, tío. Qué final más horripilante, tío. Hostia, qué horrible, tío. Hostia puta, tío. Es horroroso. Horroroso en el sentido de que te deja, pero vamos, hecho una puta mierda. Buah. Gente, aquí termina el Let's Play de Soma. No sé si hay varios finales, no tengo ni idea. Pero lo que es el final me ha dejado todo loco. Vamos, totalmente loco. Nos hemos quedado aquí, hemos enviado la copia. Nuestra copia de nuestra personalidad al Arca. Ellos están ahí viviendo. Y nosotros como robots también. Pero en las profundidades del mar. Nos quedamos aquí. No tenemos ni idea de dónde está Catherine. Nos hemos enfadado. Ha sido un final bastante horroroso. Ya os lo vuelvo a decir. No podía acabar peor. No sé si esto va en función de las elecciones que haces. Pero... tela, ¿eh? Lo angustiante que te llega. Que te llega a tocar la patata, vamos. Soma. Increíble. Solo se puede decir una palabra. Increíble. Esa ambientación tan buena. Esos monstruos. Esa ambientación. Esos colores. Eso de debajo del mar. Yo lo he encontrado un juegazo. Un juegazo en toda regla. El sonido. El sonido es brutal. Los efectos, el diseño, lo que es la historia. La historia es un puntazo enorme de ciencia ficción, por supuesto, 100%. O sea, es decir, sí queda. Es un juego que da miedo, pero no es miedo. No es miedo como yo tuve, por ejemplo, en Amnesia o en Penumbra. Es otro género, ¿no? Es más el qué va a pasar, ¿no? Es el thriller, el suspense. No sé, yo lo veo, gente, si os gusta la ciencia ficción, este es vuestro juego. Si sois fans incondicionales de Frictional Games, compraos ese juego porque vale muchísimo la pena. Jugarlo a oscuras, por favor, jugarlo a oscuras con cascos a toda leche y veréis cómo se será, como yo he vivido una auténtica experiencia. Muchísimas gracias por estar ahí, gente, por estar al otro lado de la pantalla durante toda esta serie o si habéis visto un vídeo suelto por curiosidad. Si habéis visto pues toda la serie, por supuesto, tanto los nuevos que habéis venido como los de siempre. Wow. Is this? Did it work? ¿Qué cojones, tío? Estamos en el Arca, tío. Qué chulo, tío. Flipa. Oh, qué bonito, tío. Qué bonito. ¡Hostia! ¡Flipáis! Hostia, es que se me hace súper raro ver ese paisaje, tío.
Pero bueno, yo lo pensé, digo, no sé si vamos a vernos dentro. Y mira. Flipa, tío. Pues lo que os decía, muchísimas gracias por estar, los de siempre, los nuevos. Bienvenidos, si estás leyendo esto significa que has conseguido entrar en el Arca. Esta encuesta ha sido diseñada para que los desarrolladores puedan comprender mejor tu experiencia subjetiva y sepan cómo mejorar tu bienestar. Por favor, continúa la encuesta. ¿Cómo te describías tu estado físico? Normal. ¿Cómo describías tu estado mental? Normal. ¿Cómo describías tus sentidos? Consciente de lo que me rodea. ¿Cómo describirías tu sensación de tu nuevo estado? ¿Agradable? ¿Te perturba el hecho de ser, no ser ya estrictamente un ser humano? No. ¿De algún modo no ser un humano, pero tiene una identidad? No. ¿Cómo percibes tu nueva existencia? Es una continuación directa de mi vida anterior. Como un nuevo capítulo de mi vida. Como volver a nacer. Renovación total. ¿Crees que esta nueva experiencia va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? Sí. Quizá podemos encontrar un nuevo sentido. ¿Preferirías que te eliminaran del proyecto contra la muerte? No. Tus respuestas han sido guardadas. Pues eso, gente. Yo me despido ya. Voy a ver qué pasa y, por supuesto, agradeceros que estéis al otro lado toda esta serie. Espero que hayáis disfrutado, que al fin y al cabo es lo que mi canal yo busca, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestro valioso tiempo, gente. Cuidaos y nos vemos en próximas aventuras. Un saludo. Y cuidaos. Catherine? Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right.